El gobernador de Hidalgo tuvo que presentar disculpas, Omar Fayad, por las declaraciones que hizo, donde pidió a las mujeres indígenas que durmieran con ropa porque producían muchos chamacos. ¿Quiso hacer un chiste o qué? ¿Cuánto sabe del libido el gobernador? Freud le va a decir, ¿qué? ¿Qué tiene que ver la ropa, la falta de ropa cuando se trata de la hormona alborotada? Explicó que su manera de hablar es una forma que utiliza para conectar con la gente, pues percibe hartazgo de eventos estirados. Ustedes saben que yo soy muy claro para recibir cualquier situación de crítica, venga de quien venga. Y si consideran que yo no debo de hacer expresiones jocosas para conectar con la gente, si ustedes ven que Radio Centro, buenos días. Los hidalguenses van a ver que hemos tratado de que los eventos públicos ya no sean tan estirados, porque la gente está harta de actos así, donde tienes que cuidar de tal manera el lenguaje para no ofender a una organización de Nueva Zelanda o Austria. Pero no ofende a nada, simplemente demuestra ignorancia. Podía haber dicho, y ustedes las mujeres indígenas, ya no le escriban tanto a la cigüeña, porque tienen muchos hijos. Es demuestra ignorancia total. No está haciendo una broma, está haciendo un comentario tonto. Así lo estila en su casa a lo mejor. Y por eso se le ocurrió. Se los advertimos, queridos votantes de Hidalgo. Este es el que quería prohibir el internet. ¿Qué esperaban de él? A ver. Ahí se lo hallé. Estamos llenos de detalles que no resultan simpáticos, sino aberrantes. No. Dan ganas de sentarte en una esquina de la banqueta y llorar. Y llorar toda la semana. Porque el pretexto de, es que quiero hablar como ustedes y quiero, yo soy más elevado y más inteligente. Y trato de ponerme a tu nivel. Pero esta tarugada se me salió porque me bajé a su nivel. Sí, es minimizar la inteligencia de la gente. Y el querer agradar con tonterías. Es que, de verdad, es increíble que hasta ahora los políticos siguen pensando que todo es cuestión de percepción. Es que les aburren los eventos estirados. O sea, no están hartos del político y del que no da resultados, del funcionario que siempre falla y que no funciona. Nada más que los eventos son estirados. No, pero fíjate que rebaja al mismo pueblo de Hidalgo. Sí, claro. Humilla. Con esta declaración. Pero ellos votaron por él. Por favor, era un tipo que venía de puras aberraciones. Lo del internet fue lo máximo. ¿Cómo se llama? Pero atrás tiene otras 20. Salmaría sus órdenes. Votaron por él. Fue jefe policiaco, ¿verdad? También. No. Tuvo a su cargo, creo que sí. ¿Un qué, perdón? Una situación de autoridad. Tiene una carrera política larga, ¿no? Muy larga. Políticamente no es improvisado, por eso es más criticable que tenga ese tipo de comentarios tan absurdos, tan tontos. Pero lo que a mí me llama la atención en relación a lo que dice Manelik, el estado de Hidalgo tuvo el nivel más alto de votación que se ha tenido en muchos años en el país. El número de votantes es en porcentaje superior a lo que se manifiesta en otros estados e incluso en votaciones nacionales. Eso es lo que llama la atención. Pero eso no explica que la gente haya salido a votar porque tenía una convicción de que él era el mejor. No habla de despensas, habla de acarreos, habla de los sistemas que conocemos, que se siguen manejando en ciertos estados, donde un partido siempre ha dominado y tiene la estructura para hacer eso. Pero ahí entonces muestra efectividad, Manelik.
Claro. Lo que no sucede, por ejemplo, aquí en el DF, no hay la misma respuesta. Acuérdate cuando se votó por la Constitución, esta, los constituyentes. No, no lo podemos comparar porque no son los mismos intereses. Cuidado, el beneficio de obtener una gobernatura de Hidalgo es 100 veces superior, y la inversión que se requiere y el movimiento de gente, que los constituyentes, que no van a generar lo que la gubernatura. Pobre Estado, ¿cuántos años hace que se hablaba de que era una de las regiones el Valle del Mezquital? El Valle del Mezquital, que era por antonomasia la pobreza absoluta. Se venían de allí las indígenas a vender chucherías para sobrevivir. Pero tengo una duda y quiero conectar con usted, Manelí. Habló de un partido político, el de la preferencia, el de las estructuras, el del voto cautivo. A mí me quedó la duda, ¿qué partido sería? ¿Quién sabe? Quiere Hidalgo investigar. Noel Elit Olvera Pérez tiene 8 años en Gustavo Amadero. Manelik, no hagas caso de lo que te digan las personas. Héctor, te felicito. Y solo quiero que pasen mi mensaje, porque si no, me voy a acabar el saldo de mi mamá y me va a regañar.